trabajar en conjunto. Del mismo consejo asesor salió que todos nos vamos a expurgar de la cuestión política, sectorial, todos para trabajar a buscar el objetivo. El objetivo no se puede lograr nosotros con Julia, con el equipo que tenemos, no vamos a llegar. No llegamos porque estamos con miles de temas y además que necesitamos realmente trabajar con un equipo. El tema habitacional, que trabaja en equipo, no es que acá haya un gobierno con esa gente, rompamos con eso, saben cómo pienso en esas cosas, trabajemos realmente en equipo, formemos esto, trabajémoslo juntos para ver de la mejor manera, con los concejales también. Yo lo veo como un trabajo articulado, lo hemos logrado hace muchos años con la Mesa de Protocolo Intercultural, lo saben, y logramos cosas. Nadie tiene una sola verdad revelada, tenemos que ayudarnos entre todos, y creo que esta es la única forma de trabajar con las organizaciones, con la gente, y que nos vean a todos, los que somos representantes, tirando el carro juntos. Es la única manera, y siendo inteligentes, de qué manera podemos lograr que venga el Presidente de la Nación, que venga el Ministro, que venga el Gobernador, y que vengan todos para lograr el objetivo, que es terminar ayudando a la gente de la mejor manera. Ese es mi objetivo, lo digo acá, lo ratifico, desde ya ratifico esta construcción en conjunto. Hay que trabajar con un pie en San Martín de los Andes y con un pie en Neuquén y un pie en Buenos Aires. Hay herramientas para poder poner esos pies. Es decir, hay contactos, hay diputados, hay casa de la provincia de Neuquén en Buenos Aires, hay gente que tiene contactos dentro del gobierno. Tenemos que aceitar eso de manera tal de que esos contactos sean absolutamente fluidos y sean del WhatsApp. Tenerlo en la agenda del WhatsApp. Te llamo y se acabó en términos de te explico cuál es el problema, a ver qué podemos resolver. ¿Qué condición tengo yo de la tierra donde tengo la posibilidad de expansión? Porque San Martín de los Andes tiene una peculiaridad, que no se puede expandir para cualquier lado. No en vano San Martín de los Andes es una ciudad absolutamente dispersa. Empieza acá, por llamarlo de alguna manera, podría empezar allá, empieza acá y termina dentro de 16 kilómetros, en una franja donde los barrios están totalmente dispersos. No tienen conectividad. Si yo agrego urbanizaciones, resuelvo por ahí un problema habitacional y creo un problema de conectividad, de flujo de tránsito. Entonces, por eso digo que un problema complejo no tiene una solución. No es poner la casa arriba de un terreno. Es cómo le doy sentido urbano a una ciudad. Cosa que San Martín de los Andes todavía no tiene. ¿Sí? Entonces, es sentarse a laburar cada uno en su expertise, cada uno en lo que sepa, en esa organización que permita resolver los problemas.